Hola amigos, verán, muchos de vosotros me habéis preguntado en alguna ocasión si he comprado en la tienda Pandajal. Yo hace mucho tiempo que no compraba porque realmente la verdad, la primera vez me tardó muchísimo y yo realmente estaba muy muy extrañada, pero también es cierto que hace muchísimos años, pero mucho, así que por fin ya me decidí a comprar otra vez para ver cómo funcionaba y demás. De momento son muy amables, muy atentos, contestan todos los correos, todos los mensajes. Ellos ya me escribieron hace mucho tiempo. No sé si me van a dejar un vale descuento o algo para vosotros. Lo voy a intentar, espero que sí. Y vamos a ver el pedido que he realizado a esta tienda. Deciros que lo pedí el día 21. El día 21 por la mañana realicé el pedido y me ha llegado el 28 por la tarde. Si le quito el fin de semana, pues son 5 o 6 días. Y es la forma más lenta. De hecho, me dijeron de una semana a 15 días. Y como veis, me ha tardado 5 o 6 días a España. O sea que lo considero un tiempo mínimo. Se puede pedir por vía aún más rápida. Yo he pedido la que menos pagaba. ¿Sabéis? La que menos pagaba. Y me parece un tiempo muy, muy rápido para ser la primera vez que pido, ¿eh? Bueno, pues vamos a abrir el paquete. Deciros, bueno, y ya os lo dejé una vez en el apartado comunidad, que antes de tocar los paquetes y demás, que luego hay que tirarlos, como no, porque están hartos de rodar por ahí, yo utilizo un spray en alcohol que compramos en una tienda de bricolaje para rociar los paquetes en el exterior. Aún así, los productos que hay dentro vienen desinfectados, ¿eh? Y esto viene bien envuelto, ¿no? No creo que se vaya a partir nada. Deberían de traer un abrefácil. Plástico. Podía venir en cartón también. O en papel, como vienen muchas cosas de Amazon. Pero bueno, no podemos hacer mucho contra eso de momento. Aparte de echarlo en la basura. Y poco más. Bueno, pues vamos a desempaquetar todo esto. Y mira, aquí viene en una bolsita también. Además de esta bolsa, trae otra bolsa. Y esto es lo que contiene. Esto es lo que he pedido. He pedido más alambre plano. Sé que os gusta pedirlo, que está guay. Da muchas ideas para hacer muchas cosas muy fáciles, muy modernas. Modelos de diseño, de pasarela y todo. ¿Veis? He pedido alambres, alambre plano. En fin, venga, os lo voy a enseñar, ¿de acuerdo? Os lo voy a mostrar. Lo primero que he pedido es un alambre de cobre. Es un alambre de cobre puro. Hay muchas marcas de alambre de cobre y yo ya os he dicho que prácticamente son todas iguales. Eso quiere decir que no va a importar mucho el alambre de cobre que compréis cuando se trata del color cobre, ¿eh? Cuando se trata de ese color no va a importar mucho. Este es de 1 milímetro de diámetro. Y voy a ver si viene aquí los metros y demás. 5. Bueno, ahora lo vamos a ver tranquilamente.
un milímetro, creo que trae 3 metros por rollo. Aún así, os lo dejo todos los enlaces y demás en la descripción del vídeo por si os interesa. Es un alambre de cobre de joyería, como veis tiene un color muy muy bonito, Parece que brilla más que otros alambres. Aún así lo vamos a comparar. Lo vamos a comparar. Y esta marca no es nada cara, Lo que, hombre, debería de venir 30 metros en un rollo en vez de venir así en 10, pero bueno. Y esta marca es cobre de verdad. Yo he mirado otros y no son cobre, sino que tienen una aleación y demás. Esto es cobre puro. Pero al ser cobre de joyería, pues no se va a ensuciar ni le va a pasar nada. Como veis, tiene un brillo muy, muy bonito. Y lo vamos a probar, lo vamos a utilizar. Ya veremos la dureza en comparación con otras marcas y demás. No creéis que soy monomarca, Que yo no solo uso Benecra, por ejemplo, Enevic también me gusta mucho. Para cobre me gusta casi todas las marcas. El de Pandahal Elite también me gusta mucho. Y trae, fijaos, 10 rollos, o sea que está genial. Lo vamos a dejar aquí en la bolsita de momento. Y os voy a ir mostrando más cositas. Que el alambre es lo que más interesa, ¿verdad? Porque podéis hacer pendientes sin bolitas, pero sin alambre difícilmente. Y ya os digo, a esas que os preocupa tanto o que no tenéis posibilidad de encontrar alambre esmaltado, por lo que sea, porque no conocéis a nadie de oficio de electricidad ni demás, pues está genial, brilla mucho y no se ensucia. ¿Qué más? Ah, bueno, lo que os dije, ¿no? El alambre plano. El alambre plano. Me he encontrado con una cosa y yo no estaba segura si era en esa tienda o si pasaba en todas. Así que obviamente lo miré porque no es cuestión de hacer el tonto, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, este, en vez de el otro que compré en otra tienda, que era color cobre, ¿verdad? Este trae 5 rollos en vez de 4. Tened cuidado con eso porque a veces veis el montoncito y decís, ¡buah, es más caro! No, pero no os dais cuenta de que trae un rollo más. Este es 5 milímetros por 1. Es alambre plano. ¿Veis? Y es una medida muy apropiada para poder calar y demás. Porque si lo compráis, por ejemplo, de 3 milímetros, pues a la hora de calar va a quedar el agujerito muy al borde. Y eso no es buena idea porque se puede romper. Al ser color plata, pues podéis usar las joyas realizadas con el aluminio. Para la playa, para la piscina, para lo que os dé la gana, que esto no se va a estropear, Si acaso puede arañarse un poco más y ya está. Y con esto se hacen muchas cosas, ya lo habéis visto y lo sabéis, pero bueno, haremos algunas más para que veáis lo facilísimo que es trabajar este alambre. Con este alambre, otro del mismo color, así color plata, y un alicate de hacer agujeritos, que yo lo recomiendo de verdad porque es una herramienta muy práctica, pues hacer cientos de diseños muy rápidamente, Y nada, pues trae 5. A diferencia de otras tiendas, este trae 5. He notado una cosa, lo que os estaba diciendo del precio, que este era más caro que el de color de cobre. Entonces consulté en otras tiendas y me encontré con lo mismo. O sea que no es una cosa solo de esta tienda, sino que simplemente el de color plateado es un poquito más caro. Y trae 2 metros cada rollo, pero son 2 metros que cunden mucho porque los diseños que se realizan con este alambre necesitan muy poca cantidad del mismo. Me pasó también con el de color oro y también estuve consultando porque me encontré que el de color oro vale el doble. Trae 5 rollos también, a ver, sí, 5 también. El de color oro cuesta el doble, fijaos. Y me preguntaba por qué, y es que tiene, sí, contiene un poco de oro en el chapado que lleva. Contiene un poco de oro y eso hace que sea un producto más caro.
pero no hay en todas las tiendas. En todas las tiendas. El de cobre vale menos, este vale más y este vale el doble. El de color oro, que es muy bonito también. No sé cómo quedarán las joyas de diseño en color oro, porque yo nunca lo compré color oro, porque los color oro que había visto no me gustaban mucho. Y este sí que lo veo muy bonito, porque parece oro real antiguo. Ya veremos si hacemos un bombín o algo así. Vamos a ver cómo queda. Y también trae 5 rollos de alambre dorado. Voy a ir tirando bolsitas. No, no me gusta tanto bolserío. Y los voy a sacar. Prefiero sacar y me gusta tenerlos fuera. Luego los meto en su caja y demás. Y ya está. 5 rollos por 2 metros. A ver si puedo abrirlo. Este está bien jodido aquí. A ver si puedo abrirlo, si sí, vienen todos iguales. Pues nada, perfecto. Hasta ahora me gusta y veo que viene todo bien, en condiciones, empaquetado y demás. Vamos a abrir este también. Yo lo voy a abrir todo. Los voy a abrir todos porque me gusta tenerlos abiertos. Este viene abierto. ¡Hala! Menos plástico aún. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues mira, me gustó mucho para este alambre color plata, sobre todo. Me gustó mucho algo que vi, que fueron unos abalorios. Unos abalorios de cristal que tienen un color que creo que combina muy bien con este alambre. Es un tono así entre morado, gris. No sé si podréis apreciarlo bien con la cámara y demás. Deciros que en esta tienda, si vais a comprar algo, id a una zona, un apartado que pone gratis, porque os da muestrario. A lo mejor viene, no sé, 10 colgantitos sueltos. Cosas gratis, pues podéis cogerla, la agregáis a la cesta, que no os van a cobrar nada. Así que pedí un hilo porque me parece que combina muy bien con los dos colores, pero sobre todo con el color plata, y pedí este color y me parece muy muy bonito el color, y viene muy pulida. Es de 8 milímetros de diámetro y es redonda. A mí redondo me gusta mucho, ¿eh? Ya veis que yo, por ejemplo, achatadas uso muy pocas, ¿eh? Pues nada. Aquí tenemos otra cosa más, que esto ya lo conocéis también, pero de más, ¿no? Que siempre os recomiendo para personas con problemas osteomusculares. No es el único que recomiendo, pero es uno que recomiendo. Porque me parece que es muy muy adecuado. Este es alambre de 0,8 milímetros de diámetro. Fijaos en esta cenefa, en esta greca. Este es el adecuado, porque hay muchos rollos así similares. Y luego me encuentro que en cada tienda tiene un nombre. En uno es NB, que en otro es Pandar. Bueno, aquí pone Softco, ¿no? Pero no lo soléis encontrar por ese nombre. Pero si miráis en alambre de cobre, chapado en plata y demás, pues os encontráis, uno de los que encontráis es este. Este anillo, por ejemplo, está realizado con este alambre. Y es muy brillante, muy bonito. Yo me he duchado con él, me he puesto aceite, crema, bueno, no le pasa nada. Es un alambre muy apropiado para personas con problemas osteomusculares. Es un poquito más caro que el de la marca Benicrea, entre 9 y 10 euros, depende de la tienda que lo compréis, pero suele rondar ese precio. Y en este caso, eso tiene 8 milímetros de diámetro. Y vamos a mirar los metros un momentito, a ver si vienen aquí. Pues no viene, creo que son 10, os lo dejo también en la descripción, os voy a dejar el enlace. Vosotros los veis, que os gusta, que os mola, que pues bueno, cogéis algo, si no pues
Por lo menos tenéis información del producto que también podéis encontrar en otros lugares. Le voy a quitar el plástico. No quiero yo tantas cosas. ¿Y esto qué es? Ah, esto es un catálogo que me han enviado ellos. Esto es por si tienes una tienda, ¿no? Para que sepas lo que tengan y demás. Esto es un catálogo. Pues mira, esto está muy bien que te lo envíen. Y si no, pues lo buscas tú, que seguramente estará en producto gratis. Para que sepas las cosas que tienen y demás, las novedades. ¿Veis? Aquí tenéis muchos colgantitos, muchas piezas. Viene en inglés. Bueno, las que estáis en Estados Unidos, pues os viene muy bien también saber los nombres en inglés, ¿no? Y bueno, me lo ha mandado, pues ya está. Mira, todos estos colgantitos vienen unas plantillitas y unas bolsitas para que lo pidáis gratis, para que tengáis una muestra por si vendéis al mayor. Porque esta tienda no solo vende al menor, sino está bien que vengan los precios, vienen en dólares. Está bien que vendáis al mayor. Esta tienda está muy bien porque mientras más compren, más barato te cuesta. Y nada, esto es lo que quería mostraros. Deciros lo poco que me ha tardado, lo amables que son. Estoy contenta, me gusta lo que he pedido. De hecho, yo lo he elegido, ¿no? Si no, no lo hubiera pedido. Y os recomiendo todos estos productos. Este alambre lo probaremos y os diré, como siempre, mi sincera, clara y a veces hiriente opinión. Pero yo estoy muy segura de que es un buen producto y que me va a gustar, porque hasta ahora ningún alambre de cobre me ha fallado. Pues nada, esto es los productos que he solicitado. Y esto es lo que quería contaros hoy. Os dejo los enlaces, la dirección de la tienda y demás. Y sabéis que no tarda tanto. Que claro, yo hace que pedí, pues no sé, 8 o 10 años, ni idea. Hace un montonazo que pedí ahí una vez. Y me tardó bastante más. Ya no tarda un mes como antes ni nada de eso. Desconozco lo que tarda a Latinoamérica y demás. Si alguien pide por allí, pues que nos lo cuente para saberlo, ¿verdad? Y mililitros de abalorios de 8 milímetros de color morado. Y esto es todo por hoy. Si os gusta este vídeo, si os sirve la información, si estáis contento con este canal, pues like, comparte, suscríbete. No olvides activar la campanita. Muchas gracias y hasta otra.